estamos en Barcelona y hoy hemos venido a visitar el pueblo español, que representa a España, y ahora mismo estamos en una calle, por ejemplo, de Andalucía. Tenemos el tablao de Carmen Amaya, que fue una de las bailarinas más importantes del mundo, nacida en Barcelona. Bueno, y ahora vamos a ver el monasterio de San Benet. ¿Qué se puede decir de Dalí? ¿Y de Picasso? Estamos viendo el puerto de Barcelona, una ciudad espectacular. Y al fondo, San Adrián. Pues para mí ha sido realmente el empujón que necesitaba para en el deporte y como persona. Como persona. Pues para mí, desde que he llegado, ha sido mi segundo hogar, pero como aquel que dice, claro, vine con 14 años, muy pequeñito, y no sé, crecí aquí, como aquel que dice, con el entorno, con las amistades, vi crecer el barrio también, cómo se ha ido modernizando. La gastronomía, que ha mejorado bastante también, desde luego. Sí. Y deportistas que han salido del propio barrio, del barrio San Adrián y Badalona. Y músicos y cantantes, y DJs también. Juan Megan, sí, es de Badalona, o sea que... En el deporte, ¿qué tal? Pues bien, ha evolucionado San Adrián, en este caso ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Porque es muy desconocida, pero tiene deportistas muy, muy buenos. Lo que pasa es que siguen siendo desconocidos porque no son de Barcelona. Exacto. Si fueran de Barcelona Centro, no son de una ciudad, no son de una ciudad grande. Sí, serían muy, muy conocidos, pero el problema... donde hicimos el homenaje de Gervasio de Fer, donde yo habitualmente también actúo, y voy con Alberto. Siempre hemos pensado que San Adrián es una parte fundamental de Barcelona y que Barcelona mismo es San Adrián. Por este motivo realmente queremos compaginar toda la actividad deportiva y artística que se realiza en San Adrián con todas las actividades que nosotros hacemos normalmente en Barcelona. Barcelona es la gran metrópoli, es la gran capital de Europa marítima. Y San Adrià es nuestra gran capital deportiva. Estamos aquí escuchando a Christian Blue en directo. Christian es fantástico, es un cantante de reggaetón bastante nuevo que hace cosas maravillosas y que además de todo es amigo de Gervasio de Fer. En estos momentos nos está presentando parte de su nuevo videoclip.